¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Espero que se encuentren muy bien, con salud, que es lo más importante. Y vamos a iniciar de una vez con nuestra clase. ¿Ya? El día de hoy, muchachos, estaríamos desarrollando ya la tercera semana de clases. ¿Y por qué no decirlos, no? Hasta este tema vendría tu examen de acá un par de semanas, ¿no? Así que tienes que prestar mucha atención y tener en cuenta algunos parámetros que estamos dando a conocer a lo largo del desarrollo de cada tema. Al menos en literatura, y sobre todo en literatura peruana, que es el tema que estamos viendo en este año, ¿no? Es importante recordarles que estamos viendo los procesos históricos que se corresponden fundamentalmente a la aparición de cada obra literaria, cada personaje o cada autor determinado, ¿no es cierto? Y lógicamente los procesos y los movimientos literarios que surgen a partir de cada contexto histórico. De hecho, habíamos fundamentalmente dejado este proceso de trabajo en la primera escuela o la primera corriente de la literatura republicana, ¿no es cierto? En este caso, habíamos hecho la mención de habíamos hecho la mención del costumbrismo peruano, ¿no es cierto? Una corriente importada de Europa, de España, ¿no es cierto? Traída fundamentalmente por Felipe Pardo y Aliaga y, digamos, trabajada en el teatro por Manuel Asencio Segura. Bueno, eso vimos la semana pasada, ¿no? Y hablábamos ya de la literatura republicana fundamentalmente porque en este año, en 1821, se proclama la independencia del Perú, aunque solamente se queda en la proclamación, porque fundamentalmente todavía no podemos decir o no podemos manifestar que el Perú era independiente, sino hasta después de 4 años. Precisamente hoy en literatura vamos a hablar de un proceso histórico o una etapa de bonanza económica del Perú. Creo que es la primera, digamos, condición de bonanza en el tiempo republicano, ¿no es cierto? Vamos a hablar del gobierno de Ramón Castilla, vamos a contextualizar ese proceso, este tiempo denominado la prosperidad falaz, y vamos a hablar de uno de los movimientos literarios o el segundo movimiento literario republicano, ¿no es cierto? Vamos a hablar del romanticismo peruano. Y vamos a aclarar un poco el concepto de romanticismo, porque muchos tenemos un error o un equívoco cuando hablamos del romanticismo peruano, ¿no? A este tema le he denominado literatura romántica. Lógicamente que vamos a resemantizar o a resignificar el concepto de romanticismo y que aún, ¿no es cierto?, considerando la aparición de este movimiento como el segundo movimiento republicano, todavía el Perú culturalmente sigue dependiendo de España, porque este romanticismo fundamentalmente tiene como influencia a poetas como Federico, tiene como influencias a Heinrich Heine, tiene como influencias a Víctor Hugo, tiene como influencias a Johann Wolfgang Goethe y tiene como influencias a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿correcto? O sea que el romanticismo llega al Perú de manera tardía. Si bien es cierto, el romanticismo surge en Alemania más o menos a finales del siglo XVIII, ¿no es cierto? Al Perú llega más o menos a mediados del siglo XIX. O sea, más o menos con unos 50 años de tardanza, ¿no? Entonces, pero bueno, se emplea, se utiliza y se originan a partir de la perspectiva peruana dos corrientes fundamentales del romanticismo. Ahora, ¿qué cosa es ser romántico, no? Porque ese es el concepto importante, ¿no? Que hay que considerar. Mira, el ser romántico, ¿no es cierto?, es fundamentalmente expresar las emociones, pero a partir de un bien mayor, a partir de un bien común, no a partir de un bien particular, emocional o individual, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Todos sabemos, o bueno, te explico, el romanticismo surge en el siglo, a fines del siglo XVIII, inicios del XIX,
Y surge fundamentalmente gracias a el, digamos, dramaturgo y novelista alemán, ¿no es cierto?, Johann Wolfgang Goethe. Ahora, Goethe tenía dos concepciones fundamentalmente del romanticismo. El romanticismo es el tipo que se sacrifica o que fundamentalmente pone en bandeja de plata su vida en función a sus ideales, ¿correcto? Más importantes son los ideales del ser humano o del individuo que su propia vida. En este caso, por ejemplo, podemos dar cuenta de una de las novelas más importantes que algunos indican es el inicio del romanticismo universal, ¿no? Hablamos de Las cuitas del joven Werther, por ejemplo, ¿no? Una novela epistolar en donde Werther, ¿no es cierto?, le envía cartas a su amigo Guillermo contándole de ese amor imposible llamado Charlotte. Gracias a que Charlotte está casada con Alberto, ese amor sigue siendo imposible y Werther no encuentra otra solución manifiesta que suicidarse dándose un disparo en la cabeza. ¿No es cierto? Ahora, ese romanticismo es un romanticismo individual, pero al mismo tiempo universal. ¿Por qué? Porque la muerte es una concepción de vida, ¿no? Pero claro, el amor también es una concepción de vida. Pero claro, el amor imposible es una concepción individual, ¿no? El suicidio parte de un bien mayor. El bien mayor es el amor por Charlotte, en este caso, ¿no? O sea que el ser romántico es luchar por tus ideales, ¿no es cierto? Es dejarte arrastrar por tus emociones. Pero fundamentalmente es pensar bajo un precepto o un concepto común, ¿no es cierto? Ese romanticismo va a ser imitado y perfeccionado en Francia, ¿no? Con Víctor Hugo y sobre todo con su novela máxima Los Miserables, en donde Jean Valjean lucha fundamentalmente para ser libre, ¿no es cierto? Jean Valjean lucha para ser libre. Otra concepción importante del romanticismo universal es la libertad. No solamente el amor, sino también la libertad. La libertad a costa de todo, ¿no? Hasta de la propia vida, ¿no es cierto? Claro que Jean Valjean sacrifica su vida para criar a Cosette, ¿no es cierto? Entonces podemos ver fundamentalmente que ese es otro tipo de romanticismo. Romántico Jesucristo, que dice la religión o dice la religión cristiana, ¿no es cierto?, católica, que se sacrificó en honor a nosotros, ¿no es cierto?, para perdonarnos de nuestros pecados. Lógicamente que ustedes dirán, yo no le pedí a Jesucristo que se sacrifique, pero él lo hizo, ¿no es cierto? Él hizo esto porque fundamentalmente creyó que era justificable la muerte de una persona, pero la salvación de muchas almas, ¿no es cierto? O sea que el romántico fundamentalmente lucha y pelea por sus ideales, ¿no? Esa es la concepción inmediata del romántico. Hablamos del romántico en su aspecto o en su concepto de amor, y hablamos del romántico en su concepto de libertad. Hablamos del romántico en su concepto de rebeldía, Jesucristo. Pero también podemos hablar del romántico en su concepto histórico. Precisamente ese romanticismo impuesto por Hegel y luego perfeccionado por Gustavo Adolfo Bécquer en Rimas y Leyendas va a ser el romanticismo que va a llegar al Perú. Dentro de este contexto histórico aparece el gobierno de Ramón Castilla o también el gobierno, digamos, denominado la prosperidad falaz. ¿No es cierto? Claro que ese es el preludio de lo que después va a ser la guerra con Chile. Pero va a ser muy importante recordar que en este periodo de bonanza, que más o menos va a durar 20 años, ¿no es cierto? El Perú, ¿no es cierto? Fundamentalmente presenta una estabilidad y un apogeo económico gracias a la exportación
de materias primas, pero ya no minerales, sino se exporta el guano y el salitre. El guano porque era un fertilizante muy importante, ¿no? Sobre todo el guano lo compraban pues los ingleses, ¿no? Y el salitre, que era un hidrocarburo importante, ¿no es cierto?, para fundamentalmente generar energía o combustible a los grandes vehículos como tanques, vehículos de guerra, o también podemos hablar de el empleo del salitre como un elemento importante para los asfaltados de las pistas, ¿no es cierto?, o para redes viales, ¿no? Entonces, el Perú empieza a vivir, como se dice prácticamente, del excremento de las aves guaneras. Aves que habitaban fundamentalmente las costas de Paracas, las costas de Ica, las costas del sur del Perú, ¿no es cierto? Por eso es que para hablar de la literatura romántica o para hablar del romanticismo peruano, hay que hablar fundamentalmente del contexto de la prosperidad falaz o del gobierno de Ramón Castilla. Lógicamente que el gobierno de Ramón Castilla va a traer ciertos actos, ¿no es cierto?, de renovación citadina, como por ejemplo la compra de los ferrocarriles Lima y Callao, por ejemplo, la creación de nuevas escuelas fiscales, de nuevos colegios, ¿no? La manumisión de los esclavos, ¿no es cierto?, la libertad de los esclavos por parte de Ramón Castilla, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, la famosa frase que utiliza don Ricardo Palma, uno de los redes del romanticismo, ¿no es cierto?, que decía que los negros venidos de Angola, ¿no es cierto?, cantaban este famoso estribillo: que viva mi papá, que viva mi mamá y que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad, ¿no es cierto? Hay que recordar que en este tiempo estamos hablando de que Castilla hizo posible la manumisión de los esclavos, ¿no?, gracias a esta prosperidad falaz. También analizar la importancia de Ricardo Palma en el contexto literario peruano. Acá vamos a desmitificar varias ideas que se piensan sobre don Ricardo Palma, como por ejemplo la concepción del bibliotecario mendigo. Claro, es un apelativo que se usa para don Ricardo Palma, pero que se debe utilizar en otro contexto, ¿no? Así que eso es lo que vamos a analizar el día de hoy dentro de la concepción del romanticismo peruano o de esta literatura romántica. Si queremos hablar de estos elementos importantísimos, ¿ya? Entonces, para hablar de la literatura romántica o del romanticismo peruano, hay que hablar de dos vertientes. Va a haber una vertiente histórica y va a haber una vertiente sentimental o amorosa. Las dos vertientes importantes del romanticismo universal que llegan al Perú después de haber surgido en Alemania, pasado por Francia y luego materializado en España, al Perú después de 50 años. Por eso vamos a recordar la periodización de la literatura peruana, al menos considerando que el romanticismo es la segunda escuela literaria que surge en la etapa republicana. Vamos a hablar del contexto histórico que es importante dentro del proceso de dentro del proceso de la prosperidad falaz, dentro del proceso del romanticismo. Vamos a hablar de las características del romanticismo, las vertientes que te acabo de mencionar, y finalmente los representantes de este romanticismo peruano, ¿no es cierto? Los representantes de este romanticismo peruano que también van a ser importantes de señalar, ¿no es cierto? Ahora, yo tengo que recordar lo siguiente, ¿no? La época republicana tiene tres movimientos fundamentales e importantes, ¿no? Ya sabemos que la época republicana parte, ¿no es cierto?, fundamentalmente del año de 1781, ¿no?, cuando se dan los visos de la emancipación, ¿no es cierto? La literatura de la emancipación surge desde fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Les hago recordar algo muy importante, que la literatura del romanticismo peruano surge a mediados del siglo XIX. Por eso te decía que ya con 50 años de retraso, ¿no es cierto? El romanticismo va del año de 1840
hasta la Guerra del Pacífico, o sea, en 1800, Guerra del Pacífico, o sea, en 1878. En 1878. ¿No es cierto? Eso es importante recordar. Ahora, va a surgir, ¿no es cierto? Va a surgir, ¿no es cierto? Este fin de la época colonial, ¿no? Literatura de la Emancipación con Mariano Melgar, ya lo hemos visto. Luego aparece la primera escuela, ¿no es cierto? Aparece la primera escuela de la época republicana que vimos la semana pasada, el costumbrismo, ¿no es cierto? En las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? O sea, básicamente surge después de la proclamación de la independencia, ¿no? Aquí encontramos a Manuel Asencio Segura, ¿no es cierto? Con su obra de teatro, ¿no es cierto? Criollista, Ñacatita, ¿no? Donde se habla, lógicamente, de esta vieja chismosa, ¿no es cierto? Que para ganar algo de dinero trata de unir parejas por conveniencia, ¿no? Y luego va a surgir el romanticismo, que va, algunos dicen, desde 1840 hasta 1879, ¿no? Con la incursión de la guerra con Chile, ¿no? En esta época se va a encontrar el naturalismo, ¿no es cierto? Otra vertiente del romanticismo instaurado por Émile Zola, ¿no es cierto? El francés. Y va a llegar también, va a pasar por el parnasianismo y algunos atisbos del modernismo se van a dar dentro de este contexto. Vamos a hallar fundamentalmente aquí como máximo exponente del romanticismo a don Ricardo Palma. Sin embargo, también tenemos que hablar de otra vertiente, ¿no? Posteriormente vamos a hablar de el romanticismo sentimental. Hoy vamos a hablar de eso, ¿ya? También va a surgir el realismo. Esto parte de la Guerra del Pacífico hasta, ¿no es cierto?, la primera década del siglo XX, ¿no? Acaso Corina Mate Turner y Manuel González Prada con su famoso libro de ensayos, Páginas Libres. Vamos a centrarnos, ¿no es cierto?, en el panorama de la literatura peruana y vamos a contextualizar dentro del siglo XIX, dentro de la época republicana, al romanticismo. La cultura ha cambiado también, ya no nos centramos en los problemas que trajeron los cambios políticos, sino que el nuevo centro es la vivencia que esta nueva experiencia trae. Eso quiere decir fundamentalmente que si el costumbrismo analizaba las dos vertientes, criollista y anticriollista, según los preceptos que tenían los habitantes del Perú de la época sobre conservadores y liberales, en este caso, la república ya asentada, la república, ¿no es cierto?, ya asimilada, y la república con auge económico, ya no va a ser, ¿no es cierto?, el motivo de la gestación de conflictos, sino por el contrario, de una literatura más amable que va a tratar de buscar a través de esa mezcolanza racial la identidad que nos hace ser peruanos, ¿no? Fundamentalmente la literatura romántica del Perú va a establecer o va a propiciar, ¿no es cierto? Va a propiciar fundamentalmente la renovación de la identidad peruana a partir de esa mezcolanza racial. Pero fundamentalmente también la literatura romántica va a analizar el contexto pasadista de la historia peruana y la renovación de la identidad peruana a partir de ese reconocimiento del pasado, ¿no? Entonces, eso va a ser lo importante dentro de la literatura peruana y dentro del romanticismo peruano. El romanticismo, como yo les decía, surge en Alemania a fines del siglo XVIII, ¿no es cierto? Ya te había mencionado. Como respuesta ante la rigidez en las reglas que sostienen los neoclasicismos, ¿no? Ya sabemos que el neoclasicismo tenía una literatura fundamentalmente pedagógica, donde trataban de rescatar, ¿no es cierto?, los atisbos del griego y el latín. Lamentablemente la literatura neoclásica no fue un movimiento literario que inventó nuevos preceptos, sino por el contrario, simplemente imitó. Y fue una mala imitación. De tal manera que
esta literatura como trataba de reflejar, ¿no es cierto? Trataba de reflejar, digamos, los errores de los hombres para corregirlos, era una literatura más bien moralista, ética y pedagógica. Por eso es que surge el romanticismo, ¿no? Para mostrar al hombre como un sujeto que se equivoca, como un sujeto que comete pecados, como un sujeto que se deja arrastrar por sus pasiones. Pero aún así, el equivocarse o el dejarse arrastrar por sus pasiones hace que el ser humano sea ser humano como tal, ¿no? Y eso es lo que va a enfocar este romanticismo. Y surge en oposición a este neoclasicismo tan parametrado, tan ético, tan moralista y no tan espontáneo como se quiere demostrar en el romanticismo. Este romanticismo lo van a hacer como un movimiento, pero pasó a ser una escuela literaria en Francia entre 1800 a 1850, desde donde se difundió por el resto del mundo, ¿no es cierto? Tenemos como máximo exponente, pues, del romanticismo histórico y sentimental, ¿no es cierto?, a Víctor Hugo, y vamos a encontrar al representante de la ciencia romántica, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar fundamentalmente a Émile Zola, ¿no?, con Nana, que representa el naturalismo. El romanticismo va a llegar a Hispanoamérica en 1832, ¿no es cierto? Más o menos va a llegar a inicios del siglo XIX. Mejor dicho, a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? Con la obra Elvira o la novia del Plata de Esteban Echevarría, el argentino. De hecho, en toda Latinoamérica surge el romanticismo, no solamente en Perú. Por ejemplo, en Argentina vamos a encontrar a Esteban Echevarría, ¿no es cierto? Vamos a encontrar también a El Facundo, por ejemplo, ¿no es cierto? El Facundo vamos a encontrar, ¿no? Novela escrita por, novela escrita por el argentino Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Colombia, la existencia de la primera novela del romanticismo, con María, de Jorge Isaacs, por ejemplo, ¿no? Y en el Perú, ¿no es cierto?, va a surgir en el año de 1848, cuando se va a publicar la primera novela romántica, ¿no es cierto?, la primera novela romántica escrita por Narciso Aréstegui, que es el padre Orán. O sea que al Perú va a llegar más o menos a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? Llega muy tarde, ¿no? Si surge en Alemania a fines del siglo XVIII, imagínate, llega con más o menos 70 u 80 años de retraso. Pero bueno, así es como surge, ¿no es cierto? Se dice que lo bueno se deja esperar, ¿no? Y así es como llega al Perú, ¿no? El romanticismo. El romanticismo que llega al Perú es una copia del que existía en España. Por eso manifestamos que todavía, ¿no es cierto?, nosotros culturalmente seguimos dependiendo de España, ¿no es cierto? Seguimos dependiendo de España. El romanticismo tuvo una buena acogida en el Perú. Ya sabemos que la acogida provenía también con la estabilidad económica y fundamentalmente con la exportación de esta materia prima como es el guano y el salitre, por si acaso, ¿no? El romanticismo tuvo una buena acogida en el Perú, precisamente cuando ya no estaba de moda en otra parte del mundo, ¿no? Llega tardíamente aquí. El romanticismo peruano es la segunda corriente de la literatura republicana, como ya te lo había explicado. El movimiento es tardío, pues se inicia a partir de 1848 y termina con la guerra con Chile, ¿no? Más o menos en 1878, 79, por allí, más o menos por allí. Ahí está el romanticismo y ahí están sus concepciones. ¿Cuál es el contexto por el cual surge fundamentalmente el romanticismo peruano? El primer gobierno de Ramón Castilla,
¿no es cierto? Esto va a ser importante porque si bien es cierto, te había manifestado que por esta época, ¿no es cierto?, no había tanta confrontación. Para que se dé esa estabilidad económica, hay que manifestar que todavía existían algunas peleas entre liberales y caudillos militares, ¿no es cierto? O sea, los caudillos militares o los liberales se enfrentaban contra los conservadores liderados por Vivanco. Por eso es que cuando Vivanco se enfrenta a Ramón Castilla, ¿no es cierto?, Ramón Castilla va a vencer y va a fundar esa nueva institución del Estado, ¿no? Va a ser la época del gobierno de Ramón Castilla, o también conocido como la prosperidad falaz, ¿no es cierto? Esta prosperidad falaz va a ayudar al desarrollo de la fiebre literaria, ¿no? Fundamentalmente porque los escritores, ¿no es cierto?, teniendo una estabilidad, estabilidad económica, se van a abocar fundamentalmente a escribir. Por eso podemos decir que hay una estabilidad económica, social y política, ¿no es cierto? El romanticismo en el Perú va a ser una copia del romanticismo europeo. Este movimiento asentó sus bases en la gran bonanza económica obtenida gracias a la comercialización del guano y el salitre, ¿no es cierto? Y claro, el objetivo de la literatura de esta época era afianzar el sentimiento patrio, sobre todo el sentimiento de esa instauración del nuevo gobierno, de la nueva república, aunque todavía en esa época existían conservadores, ¿no? Después de haberse proclamado la independencia, ¿no es cierto?, ya han pasado más de 40 años, pero igual la gente, ¿no es cierto?, sigue teniendo en cuenta esas ideas conservadoras, ¿no? El Perú empieza un largo proceso de modernización. Un largo proceso de modernización, ¿no? Pero también Ramón Castilla, a través de sus ideas, va a tener enemigos, ¿ah? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. A ver, el romanticismo y sus características. Va a aparecer tardíamente, ¿no es cierto? Es imitativa de España, va a ser superficial y subjetiva, ¿no es cierto? Claro que va a tocar, pues, tópicos, ¿no es cierto?, de Lima, del Perú de la época. Sobre todo, por ejemplo, don Ricardo Palma va a crear una nueva especie narrativa, que ya te voy a dar a conocer más adelante. Asumen la tendencia sentimental, pero también en otras, como políticas, como sociales, ¿no? Podemos encontrar un acercamiento a los tipos, usos y lenguas populares, sobre todo las lenguas de los comerciantes de la época, ¿no? Mejor dicho, de los habitantes de esta época, ¿no? Habitantes que ya habían asimilado la república como suya y que ya habían aceptado el nuevo gobierno que se ha instaurado, ¿no? ¿Y cómo no lo van a aceptar si hay una época de apogeo también, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cultivan todos los géneros, ¿no? El teatro, la poesía y la narrativa también. No como en la época del costumbrismo, que solamente se instauró el teatro y por allí algunos artículos de costumbres, ¿no? Conexión con la naturaleza, ¿no? Va a haber eso. Claro, el paisaje americano, ¿no? Sobre todo eso. Culto al yo y al subjetivismo y el idealismo, que va a ser muy importante en este caso aclarar, ¿no? Ahora, vamos a encontrar dos vertientes fundamentalmente del romanticismo. Para hablar del romanticismo hay que hablar de sus representantes. Vamos a encontrar, por ejemplo, a Carlos Augusto Salaverry con su famosa obra Cartas a un Ángel. Vamos a encontrar a Manuel Nicolás Corpancho con el Poeta Cruzado, ¿no es cierto? Vamos a encontrar también como uno de los representantes del romanticismo a Clemente Altaus como Al Mar, con su obra Al Mar, ¿no es cierto? Vamos a encontrar a Benjamín Cisneros con Julia también, ¿ah? Vamos a encontrar a Pedro Paz Soldán con Cuadros Peruanos y, cómo no, al máximo exponente de este romanticismo, que es don Ricardo Palma y Soriano. Pero sí, es verdad, el romanticismo peruano se va a dividir en dos vertientes. Un romanticismo sentimental, ¿no es cierto?, teniendo como representante a Carlos Augusto Salaverry, y un romanticismo histórico
influenciado, concretado y formalizado por don Ricardo Palma. El romanticismo sentimental tiene influencias de poetas españoles como Bécquer, Campoamor y Zorrilla, José Zorrilla. ¿Quién va a ser José Zorrilla? Bueno, el que va a crear fundamentalmente la obra de don Juan Tenorio, ¿no? Se va a centrar en la subjetividad y en expresar de la manera más doliente el mundo interior. Su forma de huir el presente es buscarlo en las cosas mínimas, no trascendentes. Ese es el romanticismo sentimental, que tiene como máximo exponente a Carlos Augusto Salaverry. Y también vamos a encontrar el romanticismo histórico, que tiene también influencia de Bécquer, pero influencia de la parte narrativa de Bécquer, ¿no? Rimas y leyendas, por ejemplo, es muy importante ese libro. Pero sobre todo de Víctor Hugo, ¿no es cierto? Con Los Miserables. El histórico tiene por objetivo el fundar la identidad patriótica, ¿no?, de la época. Se centra en reconstruir el pasado con un velo de idealización, ¿ves? Precisamente de ahí está su forma de rehuir al presente, buscando un tiempo mejor. Se centra en la historia, ¿ves? Por eso se llama romanticismo histórico. Claro está que para hablar del romanticismo sentimental tenemos que hablar de Carlos Augusto Salaverry. Y para hablar del romanticismo histórico hay que hablar fundamentalmente de don Ricardo Palma, ¿no es cierto? De don Ricardo Palma. Ahí está. Eso es importante. Acá los representantes, ¿no? Narciso Arestegui, que en 1848 escribe la primera novela romántica del Perú, El Padre Oram. Vamos a encontrar a Nicolás Corpancho con El Poeta Cruzado. Vamos a encontrar a Luis Benjamín Cisneros con Julia o Escenas de la Vida de Lima. Vamos a encontrar a Clemente Aldaus con Al Mar o Poesías Patrióticas y Religiosas. A Ricardo Palma con Sus Tradiciones Peruanas, ¿no? Y a Carlos Augusto Salaverry con Cartas a un Ángel. ¿Correcto? Hay que hablar de que Carlos Augusto Salaverry, ¿no es cierto?, escritor importantísimo del norte del Perú, sobre todo porque va a nacer en Piura, va a ser hijo del general Felipe Santiago Salaverry, que posteriormente se convertiría en el presidente peruano más joven que ha tenido la historia republicana, ¿no? Fue presidente con tan solo 27 años de edad, por si acaso, ¿no? Felipe Santiago Salaverry. Ahora, Carlos Augusto Salaverry va a ser político, embajador y diplomático. Claro que Carlos Augusto Salaverry también va a ser importante por ser el representante del romanticismo sentimental, ¿no es cierto? Del romanticismo sentimental. Ahora, como escritor, se le reconoce como imitador de Bécquer, ¿no? Sobre todo de las rimas de Bécquer, ¿no? Aunque sus obras abundan los paisajes marinos, ¿no? Siempre hay una correspondencia con el mar. Se le conoce como el ruiseñor de la chira o el poeta de las tumbas y las ruinas. Su musa fue Ismena Torres. De ahí surgen las poesías que él escribe, como Diamantes y Perlas, Albores y Destellos, Cartas a un Ángel, que es el poemario más reconocido de él, y Ministerios de la Tumba, ¿no? En teatro encontramos Atahualpa y El Bello Ideal, ¿no es cierto? Finalmente vamos a encontrar pues a don Ricardo Palma, ¿no? Que nació en 1833 y va a morir en 1919. Don Ricardo Palma, conocido también como el bibliotecario mendigo, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿por qué bibliotecario mendigo, no? En este caso, ustedes tienen una concepción errónea. Hasta es más, he visto en algunas láminas, como don Ricardo Palma está tocando la puerta de la gente para pedir libros, ¿no? Eso nunca pasó. Mira, don Ricardo Palma fue el primer peruano en pertenecer a la Real Academia Española de la Lengua, porque él no solamente escribió literatura, también escribió tratados sobre lingüística. Uno de esos tratados va a ser el primer diccionario de peruanismos del Perú, que este lo va a denominar, ¿no es cierto?, papeletas lexicográficas. Don Ricardo Palma, en el año de 1842, ¿no es cierto?, va a ser invitado a España, ¿no es cierto?, para, va a ser invitado a España como parte o miembro de la Real Academia Española para que dé una conferencia
sobre los cuatro, el cuarto centenario, ¿no es cierto? El cuarto centenario, ¿no es cierto? La invasión de América, perdón, la invasión de Colón o la llegada de Colón a los territorios americanos. Entonces, don Ricardo Palma tenía un prestigio, ¿no? No iba a estar tocando las puertas de las casas para recopilar libros, pero se le vuelve a tener vendido porque después de la guerra con Chile, digamos, después de la guerra con Chile, le proponen reconstruir, ¿no es cierto? Le proponen reconstruir la Biblioteca Nacional. Él acepta, pero claro, ¿no? La Biblioteca Nacional debía ser reconstruida porque hay que recordar que los chilenos en plena guerra habían utilizado ese espacio como sus caballerizas, ¿no? Y algunos chilenos se habían robado libros, pues, ¿no? De la Biblioteca Nacional. Entonces, ese saqueo y esa destrucción hacen que don Ricardo Palma, por cada conferencia que daba en el extranjero, además hay que recordar que fue congresista, fue diputado de la Nación por Loreto, ¿no? Por cada conferencia que daba, no cobraba dinero, sino cobraba con libros. Y esos libros eran los donados que sirvieron para completar la Biblioteca Nacional, ¿no? También enviaba cartas a algunos amigos cónsules, ¿no es cierto? A algunos embajadores de otros países para que les donaran libros y eso lo hizo acreedor del apelativo el bibliotecario mendigo, ¿no? Ahora, don Ricardo Palma vivió en medio de elementos típicos de la ciudad, ¿no? En los nacimientos, en las procesiones o en las revoluciones, cuando las murallas de Lima aún no habían sido destruidas. O sea que don Ricardo Palma estuvo muy cerca a la historia, de ahí su afición por reconstruir un pasado importante, ¿no? A través de la literatura. Don Ricardo Palma fue lexicógrafo, bibliotecario, poeta, narrador, dramaturgo y luchó durante la invasión chilena. Va a participar en el combate de 12 de mayo junto con su amigo el poeta José Gálvez, ¿correcto? Ahí está, va a ser muy importante eso. Don Ricardo Palma se va a educar con el maestro colombiano Pascual Guerrero y va a participar en la Armada Militar, pero como contador. No como contador, ¿no es cierto?, de oficio, sino como contador de armamento, ¿no es cierto? Como partidario de Gálvez, tomó parte en el asalto de la Casa de Castilla, ¿no? Lógicamente que don Ricardo Palma era un tipo bastante conservador, ¿no? Estaba en contra del gobierno de Castilla, de ahí que fundamentalmente las tradiciones peruanas no hable de Castilla o hable poco y se centre en el pasado, ¿no es cierto? En el pasado colonial, en el pasado de ese Perú, digamos, de la corona española, ¿no? Entonces, bueno, eso. En todo caso, ¿no? Hasta, digamos, hay que recordar que las tradiciones peruanas, que es una especie narrativa que crea don Ricardo Palma, pasa de la época quechua hasta la época republicana, pero solamente llega hasta Simón Bolívar. Después ya no habla más. No habla de los representantes de la época, ¿no? Habla de los santos. Habla de los generales, digamos, militares de la época, pero no menciona en ningún momento, ¿no es cierto?, a Ramón Castilla, ¿no? Entonces ahí vemos, pues, que les disgustaba, ¿no es cierto?, a pesar de que el Perú estaba pasando por un auge, les disgustaba Castilla, ¿no? Fundamentalmente es eso. Ahora, sale desterrado a Chile y posteriormente será cónsul y viajará a Europa y Estados Unidos. Va a participar en la Revolución de Pezet y en el combate de 2 de mayo. Va a formar parte también de la Revolución en favor de Balta y llega a ser senador por Loreto, o sea, congresista de la República por Loreto. ¿Ah? En la guerra con Chile va a participar en las batallas de San Juan, ¿no? Y cuando los invasores se retiraron, quemaron su casa. Dice que al quemar su casa se pierde la novela que había escrito, ¿no? Una novela que nunca salió a la luz y que de hecho, ¿no es cierto?, fundamentalmente jamás se dio a conocer, que fue Rodil, ¿no? Dicen que se pierde esa,
esa, perdón, Los Marañones era la novela que se pierde, ¿no? Los Marañones, en todo caso. Ahora, le proponen dirigir la reconstrucción de la Biblioteca Nacional y él acepta esa propuesta. Sin embargo, en 1892 viaja a España, ¿no es cierto?, para representar en 1892, ¿no es cierto?, para representar al Perú en el cuarto centenario del descubrimiento de América. Renuncia después de eso, de seguir dirigiendo a la Biblioteca Nacional por sus diferencias con Augusto B. Leguía. ¿No es cierto? Y ahí está la importancia de don Ricardo Palma, ¿no? Obras. Ya sabemos que como fue lexicógrafo, bibliotecario, fue poeta, fue narrador, pues tiene varias obras de su haber, ¿no? Por ejemplo, Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión. Por ejemplo, obras filológicas y lingüísticas como neologismos y americanismos y papeletas lexicográficas. En teatro encontramos Rodin. En poesía encontramos lírico, poesías en 1878. Y en narrativa es en donde más desarrollo tuvo, porque abarca el grueso de su producción, que fueron las tradiciones peruanas, ¿no es cierto? Se dice que fueron 455 tradiciones, entre las tradiciones peruanas y las tradiciones en salsa verde, ¿no? Ahora, claro está que la primera tradición es Consolidación, que se escribe en 1872. Todavía en esta época, las obras o los escritos literarios se publicaban en periódicos, ¿no? Iba a terminar con mi visita al Mariscal Santa Cruz. Aunque algunos dicen que la primera tradición que publica Palma es Payaguarcuna. Pero donde sí quedamos es que la última sí va a ser mi visita al General Santa Cruz. La tradición es un invento de Palma. Para ello se basa en la unión entre leyenda romántica y el cuadro de costumbres, ¿no? El cuadro de costumbres que había sido implantado por Felipe Pardo de Aliaga, ¿no es cierto? Pero acá apela a la leyenda romántica, ¿no? Eso quiere decir que es una leyenda popular, ¿no es cierto? Además, presenta un interés por la historia, sobre todo por la época colonial, claro, por su visión y su concepción fundamentalmente conservador, ¿no? Conservadora, su visión conservadora, ¿no? Ahí está. La tradición es una forma narrativa, muchachos, ¿no? De hecho, don Ricardo Palma va a ser el primer escritor que va a universalizarse, el primer escritor fundamentalmente que va a ser reconocido a nivel mundial, ¿no es cierto? Ahí está. La tradición es una forma narrativa que combina la leyenda romántica, la cual dota de un fondo histórico al relato, y el cuadro costumbrista que arraiga la leyenda en la realidad nacional. Las tradiciones peruanas, que se mueven entre lo histórico y lo ficcional, constituyen la obra maestra del arte narrativo de Palma. ¿Correcto? Es importante recordar que las tradiciones peruanas mezclan las leyendas, el pasado histórico y la fantasía. Por ejemplo, un estudioso importante de las tradiciones peruanas, Roberto Bazin, dice que las tradiciones son leyenda romántica más artículo de costumbres más casticismo. Claro, casticismo por fundamentalmente la actitud conservadora de Palma, ¿no? En 1872 se publica la primera tradición peruana, ¿no? Dice que son 455, otro dice que son 452 tradiciones. La primera tradición fue Payaguarcuna y la última es mi visita al General Santa Cruz. ¿Cuál va a ser el estilo que va a tener Palma? Mira, partes de la tradición, presentación de la historia o del ambiente, digresión histórica o parrafillo histórico con datos fidedignos, ¿no es cierto? Desarrollo de la nota con giras y frases criollas y cierre con una especie de moraleja, ¿no? El estilo de Palma para escribir las tradiciones es un estilo fundamentalmente sencillo, fácil y muchas veces campechano, ¿no? Popular, ¿no? De frases piconas y sensuales, contiene americanismos y frases hispanas, ¿no? En este caso, por ejemplo, frases como al rincón quita calzón o de un mismo plato comen perro, pericote y gato, ¿no? Por ejemplo, al rincón quita calzón es una frase que utilizaban fundamentalmente los antiguos profesores o educadores de las escuelas. Cuando un niño se portaba mal, se decía que la letra con sangre entra, ¿no? Una frase importante de don Ricardo Palma. O por ejemplo,
el milagro de Fray Martín de Porres, ¿no? O de San Martín de Porres, ¿no? Que hizo comer en un mismo plato perro, pericote y gato, ¿no? Y eso, claro está, que es una metáfora de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad no solamente convulsionada, sino una sociedad fundamentalmente híbrida, mestiza, donde el que no tiene de Inca, es otra frase de Palma, tiene de Mandinga, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, la tradición es una forma narrativa que combina la leyenda romántica, la cual dota de un fondo histórico al relato y el cuadro costumbrista que arraiga la leyenda en la realidad nacional. Las tradiciones peruanas que se mueven entre lo histórico y lo ficcional constituyen la obra maestra del arte narrativo de Palma. Es más, por eso Palma es reconocido a nivel mundial, porque crea una nueva especie narrativa que es la tradición, ¿no? El estilo que tiene Palma es un estilo oral, irónico y de humor, ¿no? Por ejemplo, según José Carlos Moretti, las tradiciones peruanas constituyen una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial. Para Ribagüero, Ricardo Palma es un nostálgico de la colonia. Se puede decir, sin embargo, que las tradiciones carecen de perspectiva histórica, pues no logran rescatar los grandes ejes del devenir nacional, solo se detienen en lo anecdótico. ¿Correcto? Y ahí está, eso era lo importante que teníamos que recordar el día de hoy en este tema del romanticismo. ¿Correcto? Espero que se haya entendido, espero que hayan comprendido el proceso, y ahora sí, vamos de inmediato al desarrollo de nuestro libro, ¿ya? Vamos al desarrollo de nuestro libro. Ahí está, de las preguntitas que tenemos por acá, ¿no es cierto? Acá la biografía de Palma, algunas condiciones importantes, historia de un cañoncito, ¿no es cierto? Según Palma, no ha existido incluso, ahí está. Historia de un cañoncito es la única tradición que habla de Ramón Castilla. Y además, claro, lo ridiculiza, ¿no? A Ramón Castilla. Lógicamente, porque él apoyaba a Pezet, ¿no? Ahí está. Y claro, uno de los poemas más importantes, ¿no es cierto?, de Carlos Augusto Salaverry, que está dentro de Cartas a un Ángel, es Acuérdate de mí, donde él dice: oh, cuánto tiempo silenciosa el alma mira alrededor su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van, ni siente los minutos cadenciosos a golpe, igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late, ni siente, ni respira, petrificada el alma allá en lo interno. Tu cifra en mármol con buril eterno queda grabada en mí. Ni hay queja al labio, ni a los ojos llanto, muerto para el amor. Y la aventura está en tu corazón, mi sepultura y el cadáver aquí. En este corazón ya enmudecido, cual la ruina de un templo silencioso vacío, abandonado, pavoroso, sin luz y sin rumor, embalsamadas ondas de armonía, elevábanse un tiempo en sus altares y vibran melódicos cantares los ecos de tu amor, dice, ¿no? Entonces, ahí está. Oh, cuando veas al ave solitaria en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar del cielo, acuérdate de mí, dice, ¿no? En el poema Acuérdate de mí, Carlos Augusto Salaverry. ¿Qué proclama el romanticismo? Fundamentalmente el romanticismo proclama el pasado histórico colonial de Lima, ¿no? El pasado histórico colonial de Lima, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Por si acaso. Eso es importante, por si acaso. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué Ricardo Palma fue llamado el verdadero mendigo? Ya te expliqué, ¿no es cierto? Porque pedía fundamentalmente, donación de libros, ¿no? Y claro, por el reconocimiento, ¿no es cierto?, de don Ricardo Palma como intelectual, pues, muchos cancilleres, ¿no?, políticos extranjeros, ¿no?, o personajes ligados a la cultura donaron estos libros, y gracias a don Ricardo Palma se reconstruyó la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? ¿Por qué la tradición se llama La historia de un cañoncito? Bueno, eso lo puedes leer arriba. Temas desarrollados en el poema Acuérdate de mí, bueno, la soledad, la nostalgia, el mar, ¿no es cierto? Son elementos fundamentales e importantes, ¿no? Dentro de este proceso, ¿ya? Dentro de este proceso. ¿Ya?
Listo, listo. Muy bien. Ahora, completa los espacios en blanco, ¿ya? Me vas a ayudar aquí. Me vas a ayudar aquí. ¿Ya? Me vas a ayudar aquí. Mira, dice, escuelas de ley artística que predominó en Europa durante la mitad del siglo XIX, ya sabemos que es el romanticismo, ¿no es cierto? Su cuna fue el país de qué, Alemania, recuerda, ¿no? Surge en Alemania a fines del siglo XVIII. Predominó los sentimientos sobre la razón, ya sabes. Bibliotecario mendigo fue el apelativo de quién, de Palma, ¿no? Una de las obras más reconocidas del patriarca de las letras peruanas fue Las tradiciones peruanas, pues, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ya sabes. ¿Cómo se le llamó a Ricardo Palma? El bibliotecario mendigo. Cultivó principalmente la tradición. Ya sabemos que don Ricardo Palma cultiva el romanticismo histórico, mientras que Salaverry el romanticismo sentimental. Cultivó principalmente la tradición. Este va a cultivar la poesía y el teatro, ¿correcto? Ricardo Palma va a utilizar fundamentalmente un tono irónico y popular, tono nostálgico y melancólico. Temas variados, temas como la soledad, el amor y el mar, sobre todo, ¿no? Ahí está. Esto ya tú lo haces, ¿no? Por si acaso. Ricardo Palma, mira, preguntitas, ¿no? De la 1 a la 10. Ricardo Palma publicó obras narrativas, líricas y dramáticas. ¿Cuál de las siguientes es una obra dramática de Palma? Dramática de Palma, ¿no? Rodil, Rodil. Rodil es una obra dramática, ¿correcto? Dramática. Ricardo Palma fue un prolífico escritor que caminó por casi todos los géneros. Tuvo una novela perdida, dicha novela se llamó Los Marañones, ¿no? Que se perdió con el incendio de su casa. ¿Quién incendió su casa? Los chilenos, pues, ¿no? Tras la invasión. La primera tradición publicada por Palma se dice que fue Payaguarcuna, ¿no es cierto? Ahí está. De carácter melancólico, sombrío y taciturno, Salaverry compuso una obra de carácter filosófico. Dicha obra fue Misterio de la tumba, ¿no? Misterio de la tumba. Ahí está. Misterio de la tumba. Característica ajena al romanticismo, subjetividad sí, predominio de los sentimientos sí, búsqueda de libertad sí, individualismo sí, racionalismo jamás, no. Racionalismo es en el realismo. Tema ajeno a la obra de Salaverry, amor dolente sí, muerte, la explotación, ausencia y la amada a la mujer, no, la explotación no, alternativa sí. Especie literaria ajena a la tradición. Cuento, historia, leyenda, cuadro costumbrista. Églogan ganó, alternativa E. Obra ajena a Salaverry, acuérdate de mí, sí. Atahualpa, sí. Diamantes y perlas, sí. Cartas a un ángel, sí. Historia de un cañoncito es una tradición de Palma, ¿correcto? La obra con la que se inicia el romanticismo peruano, El poeta cruzado, publicada en 1851, ¿es de quién? ¿Es de quién? Manuel Nicolás Corpancho. Correcto, el famoso poeta cruzado. Palma recogió peronismos en su obra, ¿no es cierto? Papeletas lexicográficas, alternativa E. Lo que lleva la publicación de esta obra a convertirse en uno de los representantes de la Real Academia Española de la lengua. ¿Ya? Listo, chicos, eso es lo importante, eso era lo fundamental el día de hoy. ¿Ya? Eso era lo fundamental. Lo importante el día de hoy. Ah, me falta avanzar con ustedes la parte de razonamiento verbal. Hoy nos tocaría trabajar en función a lo que dejamos de trabajar la semana pasada, que es fundamentalmente series verbales y término excluido. Ya sabemos que ambos ejercicios tienen que ver fundamentalmente con el campo semántico. En las series verbales nosotros vamos a analizar o vamos a ver, ¿no es cierto?, la continuidad de términos o de elementos a partir de la relación que hay entre las palabras, ¿no es cierto? Y en el término excluido, precisamente es eso, vamos a excluir la palabra o el término que no se corresponda o que no se relacione fundamentalmente que no se relacione dentro con el campo semántico, ¿no? Con el campo semántico. Eso es lo importante que debemos destacar. Así que ya sabes.
A ver, por acá vamos a ir más arriba. Estos son analogías, esto todavía no. Esto todavía no, estas son oraciones incompletas, ¿no? Esto todavía no. Esto es comprensión de lectura. Me parece que sí, ¿no? Los tipos de textos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ver el día de hoy. ¿Ya? Series verbales y término excluido. ¿Sí? Series verbales y término excluido, que acá está. Ese es el tercer tema que hay que ver en esta semana. A ver, la pregunta número uno ya está. Me piden que marque la tarea y complete la serie. Incuria, diligencia, negligencia. A ver. Es importante recordar que incuria y negligencia son sinónimos. Diligencia es actuar con prestancia, con raciocinio. O sea que aquí, sinónimo de diligencia es cuidado. Alternativa C. Ablación, lóbrego, extirpación, triste. Ya. ¿Qué significa ablación? Hay que buscar entonces, y es importante, el significado de la palabra ablación, ¿cierto? ¿Qué cosa significa ablación? Lóbrego es oscuro, extirpación es sacar, ¿no es cierto? Algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ablación se puede relacionar con extirpación, lóbrego se puede relacionar con triste. Así que si ablación y extirpación son sinónimos, hay que colocar otro sinónimo aquí. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál sería lo correcto? ¿No? Ablación. Ablación, ¿no es cierto? Ya sabemos que el significado, ablación sería extirpación, ¿no? Son sinónimos. Ablación, extirpación, entonces sería separación. Alternativa E. Abrogar, abdicar, promulgar. ¿Qué significado tiene la palabra abrogar? ¿No es cierto? ¿Cuál es el significado de la palabra abrogar? Suspender o dejar. Claro que abrogar y abdicar son sinónimos, así que promulgar, ¿no es cierto? Abrogar y abdicar son sinónimos, ¿no? Abrogar, suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición. Abolir, ¿no es cierto? O revocar, ¿no? Promulgar, ah, ya, el antónimo, ¿no? Promulgar, derogar. Alternativa A. Taciturno, cicatero, callado, roñoso. Aquí sería taciturno, ¿no? Taciturno. Taciturno es reflexivo. Cicatero, cicatero es que es tacaño, ¿no? Tacaño. Taciturno con callado, cicatero con roñoso. Ah, taciturno, callado, entonces aquí sería ¿qué? Sería párroco, ¿no? Alternativa D, párroco, párroco. Ah, ahí está. Tenemos Lambayeque, La Libertad, Chiclayo, tenemos Trujillo, pues, ¿no? Trujillo. Ceviche, limón, escabeche, vinagre, vinagre, vinagre. El escabeche es el combinado, ¿no? Ión, quión, trión, ¿no? Mira, ión 3, quión 4, trión 5. Entonces, canción 6, ¿no? O camión, no, camión es 5, canción es 6. Ahí está, perfecto. Licuar, estoy contando las letras, por si acaso. Licuar, aspirar, refrigerar. ¿No es cierto? Licuar, aspirar, refrigerar. Licuar, aspirar, refrigerar. Y aquí sería entonces, licuar, ya, acción de aseo. Aspirar, acción de aseo, refrigerar, conservar los alimentos,
Entonces sería, en todo caso, cocinar, ¿no? Acción de alimentos, ¿no? Ahí está, a eso. Mira, watts, vatio, ohm, amperio, que hablamos de cantidades físicas, ¿no es cierto?, de energía. Cuadrado, pirámide, rombo. Cuadrado, pirámide, rombo. Aquí encontramos entonces cuadrilátero. Alternativa A. ¿Sí? Y términos excluidos por aquí. Mira, mira, mira. Abatimiento, decaimiento, desánimo, postración, alejamiento sería. Alternativa D. Término excluido. Justicia, igualdad, equidad, probidad, ecuanimidad, imparcialidad. Ecuanimidad, probidad. Probidad es honestidad. Equidad, igualdad. No, probidad es honestidad. No. Eso no es. La justicia debe ser igualdad, debe manifestar equidad, ecuanimidad, imparcialidad, sí. Calumnia, afrenta, baldón, felonía, ofensa, injuria. Felonía es traición, ¿no? Traición, en todo caso, traición. Lato, extenso, dilatado, amplio, vasto, rectilíneo, no. Eso no. Infausto, desdichado, contrito, desgraciado, desventurado, infeliz. Desdichado, desventurado, contrito. Contrito. Contrito que es triste, ¿no? Decrépito, senil, añoso, dañado, senecto, anciano, dañado. Dañado. Ahí está, eso. Bueno, ya sabes que te está quedando esto para que tú lo puedas hacer, ¿ya? Tú lo puedas completar, por si acaso. Listo, muchachos, y eso ha sido todo lo que hemos tenido que desarrollar el día de hoy. Espero que la clase se haya entendido. Y ya nos vemos la próxima semana en otra edición del curso de razonamiento verbal y de literatura. Chao, chao, cuídense, nos vemos a estudiar.